El Manual de Ayudas Visuales de la Red de Tratamiento del Autismo, ATN, y la Red de Investigación sobre la Salud Física para la Intervención en el Autismo, AIRP, para niños con trastornos del espectro autista, le ofrece estrategias que puede utilizar para mejorar la comunicación con su hijo. Este video destaca la sección del tablero Primero Después del Manual. Un video relacionado se centra en la sección Programa Visual. Puede resultarle útil leer el Manual de Apoyos Visuales completo de ATN-AIRP, que está disponible gratuitamente en www.autismspeaks.org. Si a su hijo le han diagnosticado un trastorno del espectro autista y sufre de ansiedad, dificultades de atención u otras conductas desafiantes, un tablero Primero Después puede ser una herramienta útil para aclarar las expectativas y ofrecer una motivación visual. Específicamente, le permite saber que obtendrá algo que le gusta después de realizar una tarea que puede ser difícil o gustarle menos. Un tablero Primero Después puede hacerse con fotografías, dibujos, objetos, palabras escritas en una lista o aplicaciones en su teléfono. ¿Por qué un tablero Primero Después podría ser útil para mi hijo? Con el uso de una estructura visual concreta, un tablero Primero Después resulta útil para enseñar a los niños a seguir indicaciones y aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, si usted le está enseñando a su hijo a vestirse primero por la mañana para poder tomar su refrigerio favorito, ver esto en un tablero Primero Después puede ayudarlo a aprender a hacerlo más rápido. Un tablero Primero Después también le indica a su hijo que usted entiende sus frustraciones con las tareas que pueden ser más difíciles y abrumadoras, y que ha encontrado un premio en el que puede enfocarse durante la actividad. Esto puede ayudar a su hijo a tener una experiencia más positiva con esas actividades abrumadoras, tales como ir al doctor. Un tablero Primero Después también puede enseñar la idea de causa y efecto. Por ejemplo, espero en la fila del tobogán y luego llego al tobogán. Esto puede ser la base para cumplir con instrucciones que tienen varios pasos o que son más desafiantes, tales como limpiar su habitación. El premio debe ser algo lo suficientemente motivador por lo que su hijo desea trabajar, en lugar de algo que simplemente le guste. Si le cuesta decidir un premio, piense en qué le gusta hacer cuando tiene tiempo libre y decida cómo puede hacer para ofrecerle eso solo después de la primera actividad, tal como un juego favorito, un refrigerio en particular o tiempo en la computadora. Esta familia está trabajando en tareas en la casa con su hija Annie, a la que le cuesta bastante pasar la aspiradora. Annie, ¿estás lista para aspirar? No. No. ¿No qué? Aspirar. Su madre creó un tablero Primero Después, en el que colocó una imagen de una aspiradora en el cuadro primero y una imagen de un iPad en el cuadro después. El tablero Primero Después se colocó en la sala en la que debería usar la aspiradora, de manera que ella pudiera establecer una conexión clara durante la tarea, para asegurarse que Annie había aprendido lo que era el tablero Primero Después de manera positiva. Su madre lo usó primero durante las caminatas, una tarea que solía completar con ganas y éxito. Después de las caminatas, obtenía tiempo de recreo para usar el iPad. Su mamá introdujo la tarea más difícil de aspirar con la ayuda del tablero Primero Después. Cuando era la hora de que Annie pasara la aspiradora, su mamá le daba una breve instrucción verbal. Ok, Annie. Primero, aspirar. Luego, iPad. ¿Correcto? Primero, aspirar. Una vez que comenzaba, su mamá alababa el progreso de Annie. Buen trabajo, Annie, una vez más. Y volvía a señalar el tablero Primero Después. Cuando Annie tenía alguna dificultad, la seguía guiando con calma durante la actividad y mantenía el foco en la tarea que estaba realizando. Hecho. Bien hecho. Hecho. De inmediato, su mamá relacionaba la tarea completa con el premio. Ok, Annie. Buen trabajo. Primero, aspirar. Hecho. Ahora, usar el iPad. Y de inmediato la dejaba usar el iPad. Aquí está tu iPad. Para enseñar el valor del tablero Primero Después, fue importante que la dejara usar el iPad en cuanto terminaba de aspirar, aun si necesitaba ayuda.
Esto es para asegurar que crea en lo que está en el tablero y que vea el valor de completar la tarea. A medida que aspirar se vuelve más fácil, la primera actividad puede cambiarse a un objetivo más difícil que con el que estén trabajando. Buen trabajo. La creación de un tablero primero-después puede ayudar a aumentar la independencia y éxito de sus hijos en diversas actividades. Por favor, vuelva a visitarnos y deje un comentario acerca del progreso de estos cambios. Tenga en cuenta que estos videos y manuales pretenden ser un punto de inicio para el uso de apoyos visuales para abordar problemas de ansiedad, irritabilidad y conductas desafiantes. Usted puede continuar desarrollando sus habilidades en esta área con sus profesionales de atención de la salud. Algunos niños quizás requieran tratamiento individual más intensivo, que puede incluir intervenciones conductuales, medicamentos u otras intervenciones médicas. Gracias por mirar este video y siga trabajando así.